La Di Mayor reveló detalles del calendario del año 2014. Por el Mundial de Brasil, el torneo del primer semestre sufrirá modificaciones y no tendrá cuadrangulares. La Superliga se disputará en enero y el segundo torneo del año se jugará con el mismo sistema con que se juega hoy, con el sistema actual. El próximo año, el club que descienda y el que juegue la promoción no podrá participar en los cuadrangulares del segundo semestre. Va a aumentar el nivel, porque los equipos que por lo general que están peleando promoción y descenso, que entran a los cuadrangulares, no tienen un buen desempeño porque están preocupados más por sostener la categoría. Su casilla será cedida al equipo que ocupe el noveno lugar en la tabla de posiciones. Además, en la asamblea se acordó que la Di Mayor podrá aplazar los partidos de los clubes que participen en los torneos internacionales. Estamos casi que en un plan de solidaridad, un plan de respeto y de fortalecimiento del fútbol colombiano. Entre los presidentes, casi un pacto de caballeros que vamos a ayudarnos y vamos a tratar de fortalecer este fútbol colombiano. También se definió que la liga del primer semestre se jugará con una fase todos contra todos. Clasificarán 8 equipos que se enfrentarán en eliminación directa. Los ganadores disputarán la semifinal y luego la final. El segundo semestre mantendrá el sistema habitual. La Superliga se jugará el 22 y 29 de enero de 2014, con los dos campeones del 2013. En caso que el campeón del segundo semestre sea el mismo del primero, el título lo disputará con el mejor de la tabla de reclasificación.